En esta oportunidad vamos a ver cómo se desarrolló la carrera de moto el día de hoy. Desde Samu Sabetia, desde el distrito 6, el día de hoy se realizó la carrera de moto, pues, en la categoría iniciantes. En la categoría iniciantes ganó la moto con el número 0 y en el segundo lugar con la moto número 1. En la categoría principiantes ganó Franco en el primer lugar y Johnny Siles en el segundo lugar. Vamos a ver pasajes de esta carrera de moto llevado a cabo el día de hoy. Para que pueda darse el inicio. De esa manera se vive todo lo que es esta gran carrera. Ahí estamos, señores. Arranca la competición. Se lanza entonces la carrera, señores. En esta primera vuelta suenan los petardos. Así se ha dado el inicio a esta carrera, señores. Obviamente que ha tenido mucha emoción en el inicio. Veremos qué piloto viene en la primera vuelta. Tenemos que mantener el orden, por favor, para que no haya accidentes que podamos lamentar. No hay que moverse, no tienen que moverse mucho de sus lugares, porque ya van a venir en la primera vuelta justamente los competidores, insisto. Ahí está Anasto Jucumari con la número 1, Noé Villarruel con la 25, Eric Soto con la 57, Pablo Meneses con la 51, Limber Caero con la 512, Luis Patiño con la 02, Nelson Cortés con la 67, además de William Seña con la número 22. Estamos esperando la primera vuelta de los pilotos en esta categoría iniciante, señores. Veamos qué piloto toma la rienda, qué piloto viene, señores, como en primer lugar. Se está armando el pelotón de avanzada. Enseguida vamos entonces. Ya se viene la primera vuelta, dicen. La primera vuelta que se asoma. Estamos atentos para ver qué piloto va a dar la primera vuelta, la primera ronda, para anunciar quién va encabezando lo que viene a ser esta carrera, señores. Estamos acá transmitiéndoles en vivo y en directo desde lo que es Samu Sabetti, Distrito 6, en esta carrera que la verdad, ahí está, ya viene. Señores, se aproxima el primer piloto. Se viene, señores. Se aproxima en la primera vuelta. Atención, ya se viene. Mucha atención, ahí está con la número 26. Se viene, atención, la primera vuelta. De esa manera los pilotos van marcando la diferencia con mucho de velocidad. Así se da la primera vuelta, señores, de los pilotos en esta gran carrera. Enseguida estamos entonces. Ahí está con la número 512. Aparece el Limber Caero. Caero que se ha quedado, se ha ido relegando un poco, entonces ahí está con la 512 que también da su primera vuelta, señores. De esa manera se va desarrollando esta carrera del motociclismo en esta gestión 2022. Tenemos gran expectativa y está la gente esperando ahora por la segunda vuelta. Así vamos entonces nosotros acompañando lo que viene a ser esto del motociclismo acá en Samu Sabetti, en el distrito 6, donde se tiene muchas emociones, lógicamente, y los pilotos nos dejan esa capacidad, el talento que tienen para esto del rugir de motores. Iniciantes en 200, iniciantes en 200 de cilindrada tenemos en esta carrera de motos, amigos, mediante Radio TV Soberanía. Ya hemos tenido la primera vuelta, esperamos la segunda vuelta, a ver si viene encabezando el número 26. Enseguida me dicen el nombre, por favor, me ayudan para saber y nombrar al piloto que está con ese número y podamos ir acompañando de esa manera, pues, en esta gran carrera de motos. Todos ahí muy expectantes están, ¿no? Con mucho de ansiedad, muchos nervios para ver quién viene a la segunda. Ahí estamos, señores, ya se viene la segunda vuelta. Ojo que se viene, ahí está. Otra vez aproxima. Ahí está, señores, casaca número 20. Ahí está con la número 01. De esa manera los pilotos van avanzando. Se va armando todo lo que es la avanzada. De esa manera los pilotos muestran esa capacidad y el talento. Cómo aceleran, ¿no?, en la recta para ir frenando un poco en las curvas. Así se vive lo que viene a ser esta gran carrera de motos, señores, acá en Samu Sabetti. Como Radio TV Sabranía, lógicamente que vamos acompañando todo lo que viene a ser esta fiesta deportiva.
además de lo que viene a ser también. Ahí estamos con la 512. ¿Qué pasó? Quedaron bañados por ahí. Quedaron bañados por ahí. Son detalles que tenemos en esta gran carrera de motos. Había un poco de agua por ahí donde ingresa, se mete el Invercaero y los deja bañados a los espectadores que estaban justamente en ese sector. Son cosas que tiene como algo de anécdota también, ¿no? La gran carrera, señores, de motos que tenemos acá en el Distrito 6, Samusabeti. Esperamos ahora por la tercera vuelta. Todavía estamos expectantes para ver quién se va a llevar el primer premio, el primer lugar en el podio. Ahí está Saavedra, ¿no? Samuel Colque, que está con la 0, con la número 0. Samuel Colque, gracias entonces, que va encabezando lo que es el pelotón de avanzada. Ahí se viene Samuel, ¿verdad? Ahí está Colque, señores, en la primera vuelta. Ahí está, de esa manera los pilotos van llegando nuevamente a la tercera vuelta. Así se vive la gran carrera de motos. Samuel Colque, que va encabezando entonces lo que es esta carrera, con la número 51. Pasa también Pablo Menezes. Menezes con la número 22. Aparece William Seña. Seña, que también se mete ahí, quizá un tanto rezagado, pero sigue dando batalla. Ahí está con la número 22 entonces William Seña, en esta carrera de motos que tiene pues mucha expectativa. Vamos ahora a la cuarta vuelta. De a poco vamos llegando a la parte final. Veremos si Samuel Colque termina como el ganador en el podio, como el número uno. Veremos entonces enseguida, señores. Esperamos, aguardamos por la cuarta vuelta. Ahí está. Este es el más rezagado, ¿no? Con la número 512, el Invercaero. ¿Qué pasó con el Inver? Se quedó, ¿no? Ha tenido que tener alguna dificultad en alguna curva. Se quedó bastante. Respecto a lo que marca en tiempo Samuel Colque, que va con la número 0 ahí en esta cuarta vuelta ahora, que ya van a llegar. Señores, así se vive, tenemos tremenda expectativa acá por los pobladores del Distrito 6, Samusabeti, que están observando ahí jornada tras jornada, vuelta tras vuelta, para seguramente felicitar al ganador que va a terminar en el podio. Ahí estamos esperando entonces. Somos Radio TV Soberanía, hoy siempre acompañados por Casi Pesca Cadir, Caesco SRL, Confianza Maquinaria. Ahí está nuevamente. Ahí está. Básicamente levantando vuelo bien ahí, señores, Colque. Ahí está con la número uno, Anasto Jucumari. Jucumari en tercer lugar. Con la 0-1 aparece nuevamente en esta vuelta, señores, con la número 26. E igual está Villarruel por ahí. De esa manera vamos con la número 51, Pablo Menezes. Con la número 22, William Seña. Seña acaba de también cruzar esta curva. Seguimos entonces, ¿no?, con Samuel Colque, que va encabezando la carrera. Ahí estamos entonces, Samuel, con no afloja. Ha sacado ya cierta ventaja, ¿no? Empieza a marcar la diferencia en el acelerador. Las curvas lo vemos con más seguridad. Ahí está entonces Samuel Colque, que viene con esa tendencia, con esa seguridad de poderse llevar el primer lugar. Ahí estamos entonces. Vamos de esa manera acompañando lo que viene a ser esta gran carrera. Ahí está con la número 512, Limber Caero. Caero, que está por ahí como uno de los más rezagados, señores, en esta competición. Así vamos acompañando entonces todo lo que viene a ser la carrera en esta gestión 2022. Veremos entonces, en definitiva, quién va a llevarse el primer lugar. Estamos ahí esperando ahora la quinta vuelta, señores. Poco a poco vamos llegando ya a la parte final. Se viene otra vez. ¡Acelera, señores! Aparece nuevamente con la número 7. Aceleran ahí a fondo mil en esta carrera. Quedó ahí un tanto rezagado el tercer lugar.
con la 01. Ahí está con la 26, aparece. También para meterse en carrera. De esa forma se está dando ya la quinta vuelta. Número 51. Y está con la 22. Y está con la 22. William Seña, que todavía trata de alguna manera cortar distancia, por lo menos para meterse en el podio como tercer lugar. Así vamos entonces, de esa forma se ratifica, ¿no? Como primer lugar. Ahí estamos, primer lugar sigue manteniéndose, ¿no? Sí. Con Samuel. Estoy en lo correcto, Samuel Kohl, que entonces que mantiene el liderato, el primer lugar. Estamos entrando ya básicamente en la última curva, la última vuelta, es decir, para conocer al ganador de esta carrera. Señores, como Radio TV Soberanía, es un placer transmitirles, acompañarles en estos eventos deportivos. Ya va a terminar, ya va a concluir esta carrera en la categoría iniciantes. Queda poco, le queda poco al circuito. Señores, se siente bastante adrenalina, ¿no? Cuando cruzan las motocicletas. Justamente aquí se viene con la 512. Caero, que está ganando experiencia, básicamente, ¿no? Ahí está Limber Caero. Quedó nomás ahí. Ahí queda entonces. Esperamos. Ahí está nuevamente Samuel. Samuel Kohlke, que muestra la diferencia. Ahí está en segundo lugar. Ahí estamos entonces, ya entrando en la recta final. Con la 01. Aparece con la número 26 ahora. Señores, de esa manera, otra vez quedaron bañados ahí otros que estaban cerca. Aparecen más de los competidores en esta carrera de motociclismo, señores. De esa manera vamos entrando ya en la recta final. Le queda poco, amigos, a esta gran carrera. De esa manera se vive también esta fiesta deportiva que tenemos acá justamente en Samusabeti, en el Distrito 6, en este primer festival de la piscicultura. Después de conocer al campeón, al ganador, lógicamente queríamos a degustar también, ¿no?, de un rico tambaqui a la parrilla o al horno, como quieren otros que tienen esos gustos especiales también, ¿eh? Gustos especiales también, ¿eh? Ahí estamos entonces, de esa manera vamos nosotros acompañando en la recta final. Le queda poco a la carrera. Le queda poco el circuito, señores. Por ahora sigue manteniendo la diferencia Samuel Kohlke, que va primero. Me parece que va nada más Samuel con el primer lugar, con el trofeo. Primero en el podio. Esperamos ya. Me parece la última vuelta. Veremos entonces cómo ha determinado la parte organizativa en esta categoría iniciantes. Vamos entonces, ya se vienen, me dicen. Ya se viene otra más con Samuel. Ahí está Samuel, señores, terminó. Ahí termina la carrera, ¿no? Ahí estamos con Samuel Kohlke, que termina como primero. Ahí estamos entonces. Tenemos ya al ganador con Samuel entonces. En esta categoría. Enseguida vamos a aproximarnos para entonces ya tener la premiación. Ahí estamos con los competidores que vamos acá mostrándoles todo lo que pasa justamente en este circuito. Ahí están nuestros competidores que han estado dando batalla justamente en esta gran carrera. Así va llegando a la parte final este circuito. De esa manera, señores. A ver, nos vamos aproximando para conocer a los ganadores, ya me parece, ¿no? A ver, vamos aproximándonos al sector de partida para ver cómo continúa esta situación. De esa forma vamos entonces nosotros mostrándoles todo lo que pasa en esta carrera, señores, y que ha tenido muchas emociones, y nosotros hemos estado viviendo justamente lo que ha sido esta carrera. Ahí está toda la expectativa de la gente que ha ido acompañando de principio a fin lo que ha sido esta categoría iniciantes. Sí, los iniciantes, y que ya ha ido terminando entonces. Acabamos con el responsable, hermano. ¿Cómo termina esta categoría de los iniciantes? Vamos a los resultados, por favor. Bueno, gracias a Dios, sin mucho, ningún accidente, sin problemas. Tenemos como resultado primer puesto para
máquinas, segundo para la máquina 1 y tercero para la máquina 26, cuarto estaría quedando como la máquina 22, quinto lugar la máquina 51. Perfecto, a ver si conocemos los nombres también enseguida, ¿no? Enseguida estamos con los nombres. De esa manera entonces se vive esto de la carrera de motos, señores, acá en el Distrito 6, Samu Sabeti. Somos Rayo TV, Soberanía, acompañándoles en todo lo que viene a ser esta fiesta deportiva. Seguimos ahora con la siguiente categoría. Se nos acomodan los pilotos nuevamente, señores. Ahí estamos entonces. Van a hacer el reconocimiento de terreno, no. Se acomodan directamente en pista para hacer lo que va a ser la lanzada. Ahí están, señores, los categorías principiantes a continuación. De esa manera se vive todo lo que tenemos acá en Samu Sabeti, la gran carrera de motos. Samuel Cole, que ha terminado entonces como ganador con el número 0 de la categoría iniciantes. Veremos cómo va a terminar ahora esta categoría que va enseguida a los principiantes. Vamos mostrándoles todo lo que pasa acá en Samu Sabeti, en el Distrito 6. Hay mucha emoción en este rugir de motores, ¿no? Es infernal este ruido que se siente en bicicletas. Ahí estamos entonces. Se va a dar. Vamos a tener el inicio también de esta otra categoría. Enseguida entonces se va a dar el inicio esta largada. Señores, amigos, de esa manera vamos mostrándoles todo lo que pasa en esta carrera del motociclismo y que ha tenido como Samuel Colque al ganador de la categoría iniciantes. Ahí estamos entonces. De esa manera ya están listos los pilotos ahora para esta categoría que se está preparando y que va a iniciar enseguida. Tenemos buena cantidad de espectadores acá en el Distrito 6 que vienen para acompañar lo que es esta gran carrera de motos. Así se vive esta fiesta deportiva de un rugir de motores, señores. Ahí estamos. Ahí enseguida se va a dar. Van a partir los pilotos. Esto va a estar bueno, una categoría superior además, ¿no? Ahí estamos con más detalles de lo que es esta carrera. Se deja esperar el arranque, señores, de esta carrera, la segunda vuelta, la segunda manga, es decir. Ahí están entonces, con toda la seguridad, los cascos, rodilleras, para cuidar la integridad física también. Hay tremenda expectativa, señores, de que en Samu Sabeti. Perfecto, estamos con los últimos detalles para que ya pueda comenzar, se pueda lanzar esta carrera. Ahí estamos entonces, de esa manera, en cualquier momento ya va a comenzar la carrera, señores. Bueno, vamos nosotros siempre mediante Radio TV Soberanía mostrándoles estos eventos deportivos. Ahí estamos entonces, hermano, ¿qué categoría se viene a continuación? Ahora con lo que vamos a continuar con la carrera de principiantes, que son de 10 participantes. ¿Podemos repasar los nombres? César Franco está con número 0, José López número 1, Marvin Castro número 2, Miguel Ramírez 111, también está Nelson Almaraz 22, Johnny Siles número 07, Eric Soto número 57, también está Nelson Cortés con número 67, también está Jason Vargas con número 14. También está Johnny Zepes con número 0. Esos participantes. Ganador de los iniciantes, Samuel Colque, ¿no? Sí, como ganador, como
como primer lugar está el Samuel Colt. Samuel Colt. Número 0. Con número 0. Perfecto, confirmado, ganador de los iniciantes, Samuel Colque, señores. Ahora estamos con la categoría principiantes. Tenemos buena cantidad de participantes, ¿no? Realmente hay muchos fanáticos de las motos aquí en Samusabeti. Sí, no, es verdad. Ahora lo que estamos viendo, ¿no? Son las carreras de motos que ahora que es una buena, ¿no? Otra novedad también que nunca se ha realizado aquí en Samusabeti, ¿no? El premio para el primer lugar en iniciantes, ¿cuál sería? Todavía no. Enseguida va a ser sorpresa entonces. Señores, vamos a tener un premio sorpresa para Samuel Colque, que es ganador de la categoría iniciantes entonces. Estamos con la categoría principiantes ahora. Esta es una categoría superior ya, ¿no? Acá va a haber más nivel, digo, más aceleración en todo caso. Sí, no, ahora se viene lo mejor, que van a estar corriendo y participando nuestros, no, participantes con moto. Ya van a empezar. Perfecto, se reacomodan. Tienen que irse un poquito más atrás, ¿no? Ahí está, nos acomodamos igual. Nos reacomodamos. Categoría principiantes. Se viene, señores, categoría principiantes. Ahí están las motocicletas. Con ese ruido infernal, amigos. De Soberanía estamos con Radio TV Soberanía. Siempre con los pisos de Casi Pesca Cadir. Ferretería Nina B. Además de Caesco, SRL, Confianza en Maquinaria. Ahora sí, todo listo, todo preparado. Punto de inicio, señores. Categoría principiantes. Ahí están las motos, los pilotos. El tremendo ruido que se tiene. Tienen que recorrer, separarse un poquito más, dicen ahí los que están en la parte central. Señores, de esa manera vamos transmitiéndoles todo lo que va a ser este inicio. Carrera principiantes ahora. Tenemos cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 participantes en estos dos principiantes, señores. Así se vive entonces lo que va a ser esta categoría, la segunda. Ya tenemos al ganador de la categoría iniciantes, Samuel Colque. Veremos ahora quién se hace ganador de los principiantes. Ahí están las motos. Ahí está el rugir de motores. De esa manera entonces vamos a enseguida mostrar todo lo que va a ser el inicio de la carrera. Todo listo. Cuenta regresiva. Va a comenzar, señores. En cualquier momento. Atención. Se viene. Atención. Ahora sí arranca la carrera. Comienza la carrera, señores. Tremenda aceleración. Ya se van a la primera curva. Nos acomodamos para recibir en la primera vuelta a los principiantes. Señores, de esa manera vamos, de esa manera vamos nosotros acompañando entonces esta carrera de motos en esta gestión 2022. Veremos en esta categoría principiantes quién viene para dar la primera vuelta, la primera curva, para conocer al ganador. Samuel Col, que es el ganador de la categoría iniciantes. Ya sabemos ese detalle, entonces vamos a ver quién va como ganador en esta categoría de los principiantes. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho ojo para no tener accidentes justamente. Ya se va a venir la primera vuelta entonces. Ahí está Jorge García, también responsable de deportes del GAM Villatuneri, acompañando. Vamos, seguridad, acomodamos, ¿no? Para que nadie pueda cruzarse ahí en pista, en el circuito. Ahí estamos entonces para ver y observar que ya se va a venir la primera vuelta. Categoría principiantes acá en Samusabeti, Distrito 6. Tenemos gran expectativa acá, la fanaticada está esperando justamente por la primera vuelta. Ahí está la bandera amarilla también, ¿no? Ahí está el responsable además. Estamos esperando por la primera vuelta. Ya se viene. Atención que se viene la primera vuelta. Señores, ahí estamos. Se viene, viene, viene. Ahí estamos. Nos acomodamos, señores, con la número 22. Ahí estamos los primeros. Con la número 22. Toma la delantera. Se viene el segundo grupo. A continuación, ahí estamos. En esta curva. Tremenda la curva, señores. Ahí está con la número 22 entonces. Que dio la primera vuelta.
Ahí estamos entonces. Vamos repasando entonces para conocer justamente a los que van encabezando con la número 22, el nombre si podemos. Nelson Almaraz, confirmado, va en primer lugar en la categoría, sí, de Samusabeti, justamente Nelson Almaraz con la número 22 que va encabezando el pelotón en esta categoría principiantes ahora, señores. Nelson Almaraz, que quiere el título como Samuel Colque, que ha ganado en la categoría iniciantes. Ahí estamos entonces esperando por la segunda vuelta. Nelson Almaraz con la moto 22. El chaleco celeste, el chaleco ganador, me parece que va a seguir con su máquina para llevarse esta categoría de los principiantes. De esa manera vamos esperando entonces a ver. Todavía se hace esperar la segunda vuelta. Todavía tenemos, estamos esperando, señores, la carrera principiantes que se está desarrollando. Ya se viene, señores, la segunda vuelta. Atención, Nelson Almaraz, ahí está, Almaraz en la segunda vuelta, con la número 22, con la número 14, segunda vuelta. De esa manera va el pelotón de avanzada, señores. Se viene la carrera de motociclismo, categoría principiantes ahora. Ahí está, se pega también con la número 18, llegando casi a la cola, señores. Nelson Almaraz confirmado, segunda vuelta que va como primero. Ahí estamos entonces aquí con la número 2, casi llevando la cola básicamente. Así se vive la carrera de motociclismo, categoría principiantes. Nelson Almaraz entonces, oficial, sigue manejando, sigue encabezando lo que viene a ser esta carrera. Si podemos por ahí, en segundo lugar y en tercero, para ir mencionando a toda la fanaticada de Radio TV Soberanía, ir nombrando, ¿no?, al podio que está manejándose hasta el momento. Nelson Almaraz, insisto, que está como el ganador hasta el momento en esta segunda vuelta. Esperamos ahora, en la tercera vuelta, veremos si Almaraz va a seguir manteniendo la diferencia y la ventaja. Ha sacado cierta distancia ya de ventaja, ¿no? Ha marcado la diferencia Nelson Almaraz en el arranque, justamente en la primera curva. Ahí es clave y estrategia para manejar justamente el desenlace de la competición. Se viene, atención, la tercera vuelta. Señores, aparece con la número 57. Ahí estamos, Mejía. Ahí está Nelson Almaraz. Almaraz con la número 22. Almaraz, señores, ahora que saca el número 14 con la número 0. Se mete a la curva. Ahí están los pilotos entonces, metiendo las curvas, tratando de no perder el equilibrio justamente. Se vienen más de los pilotos. Ahí estamos entonces. Seguimos con más detalles. Resultados, ¿cómo estamos? ¿Sigue Almaraz a la cabeza? Sí. Seguimos con Nelson Almaraz entonces. Hay un piloto rezagado, el que estaba delante de Almaraz entonces, simplemente para corregir. Ahí estamos entonces, Nelson Almaraz, tercera vuelta consecutiva, marcando la diferencia, manejando la punta. Nelson Almaraz entonces sigue siendo líder de esta carrera cuando se ha cumplido la tercera vuelta justamente, señores, acá en el Distrito 6, Samusabeti. Somos Radio TV Soberanía, transmitiéndoles en vivo y en directo. Ahí estamos esperando entonces por los que son los pilotos. Tenemos 10 competidores que están luchando palmo a palmo, curva a curva, para llevarse el primer premio en esta categoría de los principiantes. Samuel Colque, repito, ya es el ganador de la categoría iniciantes y que ha marcado la diferencia amplia. Ahí está la fanaticada y un aurorista también por ahí, ¿no? Ahí están los fanáticos, señores, en el Distrito 6, Samusabeti, que vienen para espectar justamente todo lo que se tiene en el rugir de motores. Toda la población de Samusabeti se ha venido justamente al circuito para observar y acompañar esta gran carrera. De esa manera se vive entonces esta competición. Vamos a la cuarta vuelta. Aparece nuevamente, señores. Ahí estamos entonces, el piloto rezagado. Vamos a ver
se viene, hay sorpresas. Señores, hay sorpresas. Me parece que ha quedado retrasado. Veremos entonces cuáles ahora los datos que tenemos acá en mesa de control. Ahí están los pilotos, uno tras otro, cumpliendo la cuarta vuelta. Ahí estamos, señores. Ha habido alguna dificultad con Nelson, ¿no? Ha habido algún problema con la máquina. Ahí está Nelson. Ha quedado, señores, lamentablemente, Nelson ha tenido alguna dificultad con la máquina y ha quedado, señores, algo rezagado. Tenemos sorpresas, se cayó, me parece, ¿no? Pareciera que sí, señores. Ahora sí tenemos sorpresas. A ver, Nelson, ha quedado algo rezagado. ¿Quién es el primer lugar ahora? El Máquina Cero, estaríamos hablando de... ahorita no me acuerdo. A ver, hagamos memoria. Máquina Cero, la sorpresa entonces que viene en primer lugar, ¿no? ¿El segundo? El 07 de San Felipe es el Siles. Siles, con el 07 viene en el segundo lugar. Veremos entonces con la nómina. Aquí tenemos el registro en mesa de control para confirmar el nombre de quien ha tomado la punta. Máquina Cero, ¿qué número? Máquina Cero. A ver, confirmamos en mesa de control. Raúl Saavedra. No. De principiantes. Categoría principiantes. César Franco. No es el periodista Mangas, ¿no? César Franco, que toma la punta entonces. Ha quedado Nelson rezagado. Este es un relegado, ¿no? No, es el puntero. Ahí está entonces. Repasamos ahora sí. Ahí estamos entonces. Con la 14, segundo lugar. De esa manera viene el pelotón de avanzada. Señores, tremenda la carrera que tenemos en esta categoría de los principiantes. Acá no está todo dicho. Todavía no podemos cantar victoria. Qué tremenda forma de correr. Señores, se viene Nelson finalmente. Acá está con la número 22. Hubo una caída. Ha tenido una caída, confirmado entonces, ¿no? Ahí está, lamentablemente ha tenido una caída Nelson y ha quedado básicamente bastante rezagado. Repetimos, por favor, para la audiencia de Soberanía TV, ¿quién toma la punta ahora? Franco. César Franco, ¿no? Vamos con César Franco, que se mantiene en primer lugar, señores. ¿Cuántas vueltas más tenemos en esta? La penúltima. La penúltima vuelta. Se nos termina ya la carrera, señores, categoría principiantes, penúltima vuelta. Estamos acá en el punto de partida para contar las vueltas, penúltima ya, estamos en la recta final. Hay mucha sensación de nervios acá, la inquietud de saber quién va a terminar como ganador. Por ahora César Franco, que va marcando la diferencia, agarró la punta. Nelson lamentablemente ha quedado rezagado, ¿no?, de Samusabetti. Una caída que ha tenido una de las curvas y no le ha permitido mantenerse como líder de esta carrera entonces en esta categoría. Señores, se viene nuevamente Franco otra vez, ¿no? Confirmado. Franco que viene encabezando. Ahí está Franco en el primer lugar. Ahí está Franco con el número cero. Franco está, da la vuelta, señores. Franco que sigue manteniendo el liderato. De esa manera vamos ya en la penúltima vuelta. Esperamos, ahí empezó a marcarse cierta diferencia ya. Ahí está el pelotón de avanzada, el podio, el primero, el segundo y el tercero. Ahí está 18, el número 18, que ha quedado un tanto rezagado. Franco que está ahora agarrando la punta. Franco que va a sostenerse, me parece. Ahí está. Ha quedado lamentablemente ahí el número 22. De esa manera vamos entonces en la recta final, amigos. Franco está como de líder en el campo, en la carrera. Franco se mantiene. Sí, señores, ya estamos en la recta final. Recta final. Las últimas escaramuzas de la carrera. César Franco, Franco que se mantiene como líder, que mantiene el liderato, el primer lugar en el podio. Le queda básicamente nada a la carrera en la categoría principiantes. Veremos si Franco lo acompaña a Samuel Colque, que ha sido ganador de la categoría iniciantes. Ahora en la principiantes, Franco quiere llevarse el primer lugar, amigos. Ahí estamos registrando los puntos, las vueltas,
los promedios justamente en mesa de control. A ver, vamos a ver si Franco se viene nuevamente para marcar la diferencia. ¿Está buena la carrera, no, hermano? Sí, está bien hasta el momento. Sí. Ahí perfecto. Ahí estamos, Franco que viene. Sigue Franco. Sigue Franco. Franco que sigue. Ahí estamos, Franco, 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 Franco. Sigue, sigue. Ahí está, ahí está, ahí está. Señores, Franco que sigue como líder. Franco que no afloja. Franco que no deja huella ahí, señores. Está marcando la diferencia justamente en esta gran carrera. La recta final, ¿no? Sí. La última vuelta entonces. Pare, 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 pare. Lo último de lo último, señores. De esa manera ya estamos entonces entrando en la recta final. Ahí estamos. Ahí está Franco, que tiene lo último, señores, la última vuelta. Franco me parece que va nomás a terminar como ganador. Franco, segundo Johnny Siles, el tercero la máquina número uno. Estamos hablando de, no sé, con Mesa vamos a conversar eso. Cuarto la máquina 111, quinto la máquina 18. Muy bien, gracias. Oficial, ya está entonces el ganador, Franco, que se lleva la victoria en la categoría principiantes, señores. Así hemos vivido, Jessica, lo que ha sido esta gran carrera de motos, tanto en carrera principiantes como también en los iniciantes. Recordemos que Samuel Colque es el ganador de la carrera iniciantes y César Franco, que se lleva el primer lugar en la categoría principiantes. Ahora sí, con este informe